Vamos a ver qué trajo Dante hoy. Hola, hola, Marianita. ¿Todo bien? Dale. Muy bien, por suerte. Qué bueno. Hoy nos vinimos con un recetón, Mariana. Sí, hoy veo que tenemos ¿un recetón? Una carne de hoy tenemos una super receta porque vamos a preparar una carne, un corte de primerísima calidad, ¿eh? Sí, ¿cuál es? Este lomo. Lomo de ternera. Un corte excepcional, Mariana, al cual lo vamos a acompañar con un poquito de crema de palta. Y para acomodar un poco los costos, podríamos decir, vamos a preparar un arroz blanco, que claro, lo vamos a condimentar ahí con queso crema y lo terminamos de hacer en el horno. Qué rico, va a quedar muy rico también. Qué lindo. Pero bueno, el lomo, la verdad que es un corte de nivel internacional, una carne de más que de primera calidad y que se puede conseguir por un precio que podríamos decir casi razonable. Buenísimo. Este lomo entero a mí me salió 150 pesos. Bien. ¿Sí? ¿Y cuántos comen el lomo con ese entero, lomo? Y mirá, se corta en medallones, así que hay que calcular aproximadamente una porción. Salen aproximadamente entre 5 porciones, ¿no? Pero más no que está eso. Siendo muy grande el medallón. Claro, sí. Grande, si lo achicamos un poquito más, salen bastante más. Ahí. Si lo achicamos, pero como siempre me dicen que yo pijoteo, lagarto. No, hace un medallón. Entonces, lo que vamos a hacer es un medallón un poquito más grande, pero 5 personas pueden comer tranquilamente. Oh, además queda el cordón que se puede usar para guisarlo. Bueno, hay diferentes cortes que después lo mostramos cuando ¿cuál es el cordón, limpiamos el lomo. Mira, acá al costado del lomo tiene una tira de carne, que es el cordón, que esto se saca, se usa para hacer otro salteado, hacer guisitos, por ejemplo. ¿Pero vos lo vas a dejar el cordón? Lo vamos a sacar. Ah, lo vas a sacar. Lo vamos a sacar. Vamos a mostrar bien cómo se limpia y de esa manera pueden ver además cómo utilizar bien el lomo, ¿eh? Bueno, genial. Vamos a seguir paso a paso la esta receta porque no sé a vos cómo te salen las carnes. Yo soy más o menos con las carnes. No, a mí me sale bien. ¿Te sale bien? Sale muy bien. Vamos a hacer el método de cocción que enseñamos la última vez de las carnes, que primero... Que era al revés. Claro, exactamente, al revés. En vez de sellarlo y terminarlo en el horno, lo vamos a hacer primero en el horno y después lo sellamos. Ah, lo sellamos. Lo sellamos con ella. Con él. Lo sellamos. ¿Y eso cuánto va a salir? Porque tiene mucha carne. Tiene carne, tiene carne, pero tratamos de equilibrar el costo, como te decía, con el arroz. De todas maneras, 180 pesos, entonces medallones de lomo con arroz, una receta de nivel mundial, ¿eh? Y además le vamos a poner un toque de crema de palta. Sí, eso te iba a decir, la palta esta es la palta Hass, que es la chilena. Sí, está muy bien que pregunte si es la palta Hass, Mariana. No se consigue tanto en esta época, es más chiquita, ¿viste? Es un poquito más chica, en esta temporada de frío es un poco más difícil de conseguirla, pero es la más sabrosa. Sí, es la más La otra palta, la más grande, que de hecho se viene de, digamos, de mi zona, del litoral, porque allá crecen muy bien los árboles de palta, son muy aguadas. Sí. Exactamente, entonces tienen menos sabor. La palta Hass es muy sabrosa y más cremosa. Claro. Esa es la más rica de todas. Buenísimo. Bueno, muy bien. Así que lo comenzamos a hacer. ¿Cómo se llama la receta de hoy, Dante? Lomo con arroz. Lomo con arroz. Exactamente. Lomo con arroz. Qué fácil. Bueno, arroz. Tengo que hacer la pausa. Bueno, me vine acá para decírtelo de frente, porque yo no te voy a andar ocultando una pausa. O sea que de acá te vas a la pausa. Claro, me voy a la pausa. Bueno. Me voy a la pausa. Vamos a la cocina porque Dante me está llamando, che. Vamos, Lai, vamos a la cocina. Hay que cortar el lomo para que nos quede sin el cordoncito. Claro, hay que exactamente. Bueno, ahí ya te muestro cómo vamos a limpiar el lomo y te cuento sus partes. Antes, lo que vamos a hacer es poner a cocinar el arroz. ¿Estás vos, Dante? No, ¿viste? Es nada. Es el clima. No, claro, no tengo clara la garganta nada más. Bueno, entonces prendemos la hornalla, ponemos un poco de arroz sobre nuestra olla. Fíjate que en este caso no le vamos a dar ninguna cocción en particular, es simplemente cocinarlo con un poco de caldo, ¿eh? Muy simple, arroz bien sabroso, que va a quedar delicioso de esta manera. Y te voy a contar un pequeño secreto, Mariana. Generalmente cuando cocinamos arroz y queremos que quede con la cantidad justa de líquido, la pregunta es cuánto líquido ponemos. También depende del tipo de arroz, viste que algunos chupan un poco más de agua y otros menos. Eso es lo que se cree, pero eso es lo que se comprobó que es incorrecto. Ah, y generalmente dice, no, hay que ponerle dos partes de agua por una parte de arroz, tres partes de agua por una parte de arroz. El arroz necesita la misma cantidad de líquido que de arroz para estar en su punto justo de cocción. Mira vos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que agregar más? Porque al estar en una olla o en una sartén, el proceso de evaporación hace que se evapore hasta inclusive a veces la mitad del líquido, un poco más. Sí. ¿Sí? Entonces, si ponemos una parte de arroz y una parte de líquido y tapamos,
se va a cocinar y va a quedar en el punto justo. Hay que tener cuidado porque cuando empiece a hervir hay que bajar el fuego para que no rebose. Sí, para que no se queme tampoco. Exactamente. Y hay que hacerlo en una olla amplia para que de esa manera, cuando comience a hervir un poquito y a generar burbujas, eso no rebose. Entonces, olla amplia, cantidad justa de líquido y bajar al mínimo el fuego y el arroz sale perfecto. Genial, Dante. Agendado ese consejo. Sí, eso como para que lo tengan en cuenta. Sí. Por otro lado tenemos el lomo. Fíjate, este es el cordón del lomo. Lo vamos a dar vuelta para que se pueda ver bien. Esta tira de carne que podés ver acá es lo que se conoce como cordón de lomo. Esta es la cola del lomo y esta es la cabeza del lomo. Tiene cola y cabeza. Exactamente. Y este es el centro donde se sacan los medallones del lomo, que son los mejores cortes. La mejor cortes. Parte. Exactamente. Obvio. Y el cordón se saca muy simple. Hay que simplemente despegar. Fíjate cómo vamos tirando. Te puedes ayudar si está un poquito pegado con un cuchillo. Y fíjate cómo se despega y se desprende fácilmente el cordón de todo el lomo, ¿eh? Ahí está, vamos tirando. Ah, mira, así con la mano nomás. Sí, inclusive con la mano se puede hacer. Acá lo voy a cortar para que no se desarme esta última parte. Ahí está. Y podamos tener la cabeza del lomo entera. Entonces, esto, cordón de lomo. Sí, se puede usar para hacer un guisito, lo limpian bien, un salteadito. Es riquísimo también. Por otro lado tenemos la colita y la cabeza, como te decía, que mira, si tomamos de la cola esta parte de la piel y la vamos tirando, fíjate cómo sale toda, prácticamente todo. Y lo otro que queda lo vamos limpiando ya con el cuchillo, hay que sacar así. ¿No? Así que bueno, lo que voy a hacer es limpiarlo bien con el cuchillo, después voy a cortar los medallones, metemos el cuchillo así, pasamos de esta manera y lo vamos sacando. Bueno, acá se cortó, pero si no sale todo directamente entero, Lo corto y lo voy a llevar al horno a 200 grados a los medallones por unos 10 minutos. Así, de esa manera se cocinan por fuera y en el próximo paso lo terminamos sellando en la sartén. Dale, Mariana, Dante, me encantó. Lo vemos en el próximo paso. Listo, perfecto, gracias. ¿Cómo no? Muy bien, gracias Dante. ¿No? Gracias, muy amable. Chito, bueno, el libro está dando vuelta todavía, ¿no? Sí, está en todos lados, la garganta. Qué lindo, bueno, cocinar con lo que hay. Claro. Ah, y el lunes. Está dando vuelta en YouTube también. Y el lunes visitamos a una televidente, vas a cocinar con lo que hay por en la casa. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ir a golpear una puerta y vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Ya le eligieron a la casa? Sí, ya está elegido. Ah, qué bueno, el lunes lo vamos a ver ahí. El lunes lo vemos. El que visitaste el lunes se puede, la casa que visitaste y que cocinaste se puede ver en nuestro sitio. Por supuesto. Entrás ahí, haces clic donde dice cocinar con lo que hay y vas a ver el capítulo de este lunes donde Dante fue a una casa. Exactamente. Linda chica esa. Hermosa chica. Hermosa, además muy simpática. Muy simpática. Linda, sí, linda, sí, linda, sí. Linda. Bueno, pero no elijan por eso. Bueno. Elijan. Hoy un lomo de primera realmente. Bueno, y el arroz lo terminé poniendo en una cazuelita con un poco de queso crema y queso rallado y lo terminamos en el horno. Gratinando. Y queda la verdad que delicioso. Bueno, y a la palta vos qué le pones a la cremita de palta. Tiene un toque de ajo, sal, pimienta y jugo de limón. Buenísimo, Dante. Bueno, ahí están los otros ingredientes para que anotemos en casa. Bueno, para los medallones necesitamos unos 800 gramos más o menos de lomo ya limpio, sal y aceite a gusto. También para la palta necesitamos una palta, ajo a gusto, sal, pimienta, aceite y jugo de limón a gusto. Y para el arroz necesitamos 300 gramos de arroz blanco, caldo en cantidad necesaria, 100 gramos de queso crema, sal, pimienta a gusto y 100 gramos de queso rallado. Bueno, perfecto. Gracias, Dante. Ya lo vamos a probar. Un placer acompañarlo. Nos vemos mañana. Buenísimo. Mañana. Bueno, muy bien.